Ahora le vamos a hacer entrega a la Hermandad de Ánimas de la Puebla Don Fadrique, un farolillo de que, bueno, como ya he dicho antes las cuadrillas iban de casa en casa alumbrándose con su farolillo, y bueno, una botella de vino que, como he dicho antes también, pues eso, pues es muy especial para nosotros porque lleva la etiqueta de nuestro amigo Ramón, y este año que le estamos haciendo su homenaje a título póstumo, pues nos gustaría que la Hermandad de Ánimas de la Puebla y todas las demás cuadrillas tuviesen un recuerdo de aquí de Cañada. Y muchísimas gracias por venir. Nada. ¡Viva! Para nosotros ha sido un placer venir, de verdad. Espero que nos volváis a invitar. Nosotros también os tendremos alguna invitación preparada por allí. A ver si hacéis una junta de cuadrilla o algo allí. Y nada, que yo creo que el vino no lo vamos a beber hoy, ¿eh? Ah, pues bien. Muchísimas gracias, de verdad. Y que viva la Pascua y que vivan las cuadrillas. ¡Viva! Quiero agradecer también que en representación de la Puebla de Don Fadrique ha venido Mariano y su mujer, en fin, pues ex alcalde de la Puebla de Don Fadrique, que ahora está en Sevilla, que está en la Diputación, y en fin, pues darle la enhorabuena también, que todos los años que viene viniendo la Hermandad de Ánimas y sin venir, ha venido muchísimos años aquí a nuestro encuentro de cuadrilla, y para nosotros pues un orgullo participar con todo este tipo de personas. Bueno, ahora vamos a darle paso a los animeros de Cejín. Bueno, buenos días. Somos los animeros de Cejín y bueno, y nada, pues simplemente pues agradecer el esfuerzo que esto conlleva, porque lo sabemos, de realizar un encuentro así como el que hacen aquí en Cañada, este ya su 25 aniversario. Y bueno, y hacerle pues especial mención al tío Ramón, a Ramonés. Pues bueno, pues lo que lo hemos conocido, pues ha sido pues un emblema de la cuadrilla de los animeros de Cañada. Y bueno, que seguro que desde el cielo estará esta mañana en su balcón privilegiado y disfrutando, y nada, y seguro que lo tenemos aquí con nosotros presentes, seguro, de una manera o de otra lo tendremos, seguro. Bueno, pues ya está, pues simplemente pues agradecer también a las demás cuadrillas y a los asistentes, y nada, vamos a empezar con una jota. Para ver si se nos quita el frío, venga. A ver la jotica esa, va. Venga. Corra grande, ¿eh? Hay que llenarlo. Venga, a ver la. Que se anime. A ver la jotica, venga, que no sean las crías nada más. Venga, que se haga corro grande, va. Vamos, Marce. Haciendo, yo me asomé a tu ventana a ver qué estabas haciendo, y por mí que estaba llorando. La culpa yo no la tengo, y por mí que estaba llorando. La culpa yo no la tengo. Ay, con salero, que con salero, y esa cara bonita que es la que yo quiero. La que yo quiero sí, que la que yo quiero no. La que yo quiero prenda que de mi corazón. ¡Ay, qué va! Por dejar la puerta abierta, tu madre tuvo la culpa. Por dejar la puerta abierta, por meterme dentro y tú por estarte quieta, y yo por meterme dentro, y tú por estarte quieta. La refuja maruja y ella la daba. Yo tenía una novia que se llamaba, que se llamaba, que se llamaba. La refuja maruja y ella la daba.
te lo miraba, ver cómo lo tenía, y cuando más te miraba, más negro se te ponía, y cuando más te miraba, más negro se te ponía. Ahí la tiene que cócale el ojo, ah, del pañuelo blanco que lleva el pelo rojo, y el pelo rojo, que lleva el pelo rojo. Ahí la tiene que cócale el ojo. ¡Ay, qué bueno va! ¡Vamos con la última! Aquella de Calasparra la llama la despedida. Aquella de Calasparra quédate con Dios María, que me llevó la guitarra, que me llevó la guitarra, porque la guitarra es mía. Con la lluvia de roque, con la llena del mar, y antes que llegue roque, helado. Ya no hay frío, ya se ha ido el frío, ni frío ni calado, 0 grados, Paco, 0 grados, ni frío ni calado. Te voy a enseñar ahora, Diego. Venga, pues unas pardicas de la huerta, va. Venga, tenemos a nuestras jóvenes ya ahí en medio. Antonia. Vamos, esas pardicas, animaros. Venga, vamos. Espérate que se ponga la rosa. Y dale que, nos va, que se nos lleva la vela. Vamos, de él. Que se nos va la vela. Llora un serrano, que llora un serrano. Llora un serrano, el orto de la sierra, que llora un serrano, allí en el orto de la sierra, que llora un serrano. Llora un serrano, que se le ha muerto el choto, que de lo temprano, allí en el orto de la sierra, que llora un serrano. Llora un serrano, que se le ha muerto el choto, que de los tempranos allí en lo harto de la sierra, que llora un serrano. ¡Toma! ¡Ay, qué bailo! Las pardicas del campo, que de cuál las quiere. De cuál las quiere, las pardicas del campo, de cuál las quiere, las pardicas del campo, que de cuál las quiere. De cuál las quiere, tú quieres de la blanca, yo de la verde, tú quieres de la blanca, que yo de la verde. Yo de la verde, las pardicas del campo, de cuál las quiere, las pardicas del campo, que de cuál las quiere. Vino no tiene, que vino no tiene. Vino no tiene. La bota está vacía, que vino no tiene. Ay, la bota está vacía, que vino no tiene. Vino no tiene. Vamos que a Juan el Manco pa' que nos la llene. Ay, la bota está vacía, que vino no tiene. Ay, qué buena va. Vino no tiene. La bota está vacía, que vino no tiene. Ahí vamos, Carl, Juan el Manco, pa' que nos la llene.
¡Ahí queda! ¡Bien bailado! Venga, ¿qué queráis, bolera? ¿Qué queráis? Mira, se va a bailar el Paquín con las manchegas. ¡Hijo! ¿Dónde está el Paco? Está ya en tierra. ¿Dónde está? Ha bajado ya. Venga, ve una mancha quícar de esa de aquí, de la mancha. De la mancha de aquí arriba. ¿Qué es lo que viene? De la mancha a los quícanos. Ah, está el Paquico. Se ha ido, se ha ido. Venga, ya, ya se engancha la va. Vamos a ver la mancha quica esa. ¿Mancha quica o no mancha quica, Antonia? Vale, vale. ¡Uy! Ahí está el Paco. Ahí está el Paco. Vamos, Paco, pijo. ¿Cómo vives enfrente ahí de los cañares, de los cañares? De los cañares, todas las mañanitas, del cañar sale. ¿Cómo vives enfrente ahí de los cañares, de los cañares? De los cañares, todas las mañanitas, del cañar sale. ¿Cómo vives enfrente ahí de los cañares, de los cañares? ¡Anda, Paco! De los cañares, todas las mañanitas, el cañar sale como vive ese frente. De los cañares, anda ahí, valiente. Mira, a ver. 25, yo un 5, yo un 3, yo un 0, yo un 3, yo un 0. Yo un 3, yo un 0, 25, yo un 5, yo un 3, yo un 0. Yo traigo un pelo, yo traigo las arrobas, que yo te quiero, 25, yo tengo, yo traigo un pelo, yo traigo un pelo. Yo traigo un pelo, yo traigo las arrobas, que yo te quiero, 25, yo tengo, yo traigo un pelo, yo traigo un pelo. Ahí en bailado. La última seguidilla tengo en la boca, tengo en la boca. Tengo en la boca que el demonio me lleve. Si canto otra, la última seguidilla tengo en la boca, tengo en la boca. Tengo en la boca que el demonio me lleve. Si canto otra, la última seguidilla tengo en la boca, tengo en la boca. ¡Aire! Tengo en la boca que el demonio me lleve. Si canto otra, la última seguidilla. Tengo en la boca, tengo en la boca. ¡Bien bailado! Paco, no te subas. No te subas y sigue. Si ya está calentado el tobillo. Unas raboticas de esas cortas, va, unas rabotas. Unas rabotas que son cortas. Sujeto a la vela. Venga, vamos. Venga. Y un gato se quedó ciego de mirar a una gatera. De mirar a una gatera, de mirar a una gatera. Y un gato se quedó ciego de mirar a una gatera. De mírala una gatera, de mírala una gatera, y yo me voy a quedar, de mírala tu pechera. De mírala tu pechera, de mírala tu pechera, un gato se quedó ciego, de mírala una gatera. ¿Cómo ahí? Si mi suegra se me muere, no es por falta de alimento. No es por falta de alimento, si mi suegra se me muere. No es por falta de alimento. No es por falta de alimento, no es por falta de alimento. Que en la cabecera tiene una rastra de pimiento. Y una rastra de pimiento, y una rastra de pimiento. Si mi suegra se me
muere, no es por falta de alimento. Pequeñita como un huevo y ya te quieres casar. Y ya te quieres casar, y ya te quieres casar. Pequeñita como un huevo y ya te quieres casar. ¡Hey! Y ya te quieres casar, y ya te quieres casar. Dale valía a tu madre que te enseñe a remendar. ¡Hey! Que te enseñe a remendar, que te enseñe a remendar. Pequeñita como un huevo y ya te quieres casar. Y a la última. Yo le conole, conole, yo le de ti para mí. Yo le de ti para mí, yo le de ti para mí. Yo le conole, conole, yo le de ti para mí. Para mí, todas las penas se acaban, la mía no tiene fin. La mía no tiene fin, la mía no tiene fin. Yo le conole, conole, yo le de ti para mí. ¡Ahí queda! Bien bailado, Rosa Antonia, muy bien bailado. Venga, va, si ya no más, pues ya está, pues una malagueña y ya damos paso. ¿Quién son los siguientes, Sandra? Vaislos preparando. Sandra, ¿quién va después? Sandra, para que se vayan preparando. Anda, muchacha, déjate la cajera. El Diego. Ya ves qué malagueña. Sí, señor. Vamos con esa malagueña. Venga, vamos con la malagueñica esa ya para acabar, va. ¡Vamos, Marce! Tantas hojas como tiene el árbol del albahaca, y tantas hojas como tiene, a la puñala le pegué, y al que te ponga una pata, el chanarco no la tiene. Como yo te quiero, eres chiquita y bonita. Eres como yo te quiero, eres una candelita. De aquella de medio enero, cuando te veo tan bonita. Quitarme la botella, déjame que me emborrache, y no quitarme la botella, voy a beber de verdad, y para olvidarme de ella, y no la puedo olvidar. ¡Ay, que baila! Que te moja el vestido, que cada no me quiere, y otra vez me ha querido, y otra vez me ha querido. Ya va la despedida
y que nadie se incomode. Ya lleva la despedida. El que baila se divierte. Y el que no sabe se jode. ¡Ay, qué va! Y le dicen una misa. ¡Ay, queda bien bailado! Bien bailado. Bien bailado eso. Muchas gracias. Venga, seguimos con otra. Con otra cuadrilla, con otra. Hacer entrega a Felipe, que hoy su mujer no ha podido venir, pero vamos, que tienen una cría que es un poco artista, que hoy que no sabemos el giro que tiene, porque yo ya no la he visto. Pero vamos, una cría, vamos, que como un moco que no andaba y iba ya con las postizas, taca, 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 taca. Pues nada, muchísimas gracias a los animeros de Cejín y nada. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, hasta sábado que viene. Gracias a vosotros siempre. Estamos el sábado que viene iremos allí. Estamos siempre encantados de venir. Nada, y nosotros un placer de que vengáis. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, quiero darle las gracias porque de Cejín también ha venido alguien que es un poco de que no es así que no es así de raso. Yo no sé decir lo que es este hombre, pero vamos, no es el presidente del gobierno, pero aquí para los de Cejín y para nosotros como si fuera, como si fuera. Ahora vamos a dar paso a la cuadrilla de Huebras, que vienen de aquí de Albacete, aquí vecinos y paisanos y nada, deseando de que suban y de que, bueno, nos lleva el aire. Que sepáis que aquí agua no tenemos, pero el barco, la vela, verás tú. Verás tú. Bueno, buenos días, somos la cuadrilla de Huebra, los animeros de Huebra, y nada, estamos encantados de estar aquí un año más después de todos los problemas estos que hemos tenido. Bueno, nosotros también queremos recordar a Ramón, porque ha sido un grande de las cuadrillas, porque nos hemos juntado muchos años, porque lo hemos pasado muy bien con él, y nada, animar a la cuadrilla de Cañada la Cruz para que sigan haciendo cositas de estas. Vamos a hacer una malagueña ahora. Pero ya ha cantado. A la escuela fuimos juntos. A la escuela fuimos juntos. En la mano me llevaste. En las primeras lecciones. El corazón me robaste. Abuelo, fuimos
ni por dos, ni por tres, ni por un ciento. La mujer no pierde nada y el hombre se va contento. Y el hombre se va contento. ¡Ay, qué bien bailaba esto! Un par de seguidillas.
¿Queréis otra? Esta de regalo. Venga, pues vamos a echarle otra. Tienen ganas. Uno dice que quedarse la echaremos. ¡Ale! ¡La echaremos! Uno dice que quedarse la echaremos. Se la echaremos por una chiquitilla, no nos pondremos. Vale, no nos pondremos por una chiquitilla, ni más ni menos. Gracias. Si no te vayas, a tener una redoma. Anda, vete y no te vayas, a tener una redoma. Y si te vienes buscando, diremos que eres paloma. A ver si no te vayas, a tener una redoma. Bueno, vamos a seguir con unas coplas de la malagueña cifra. Dame
la sierra para saber lo que es bueno. Hay que venir a la sierra, comerse un plato puchero, baila luna malagueña, y de una serra a un te quiero. Vuelve el dormir que tiene. Yo aquí llevo el mellera. Con la gana de quererte, y piensas que me he quedado hoy. Muy equivocada, que a mí me alegra de verte de mi lado retirada. Sirva de molestia, nos vamos a despedir. Sin que sirva de molestia, damos paso a otras cuadrillas para que siga la fiesta. Nos vamos a despedir. Muchas gracias. Bueno, y como estamos ya casi en la Navidad, vamos a hacer unas coplas de aguilanderos para despedirnos. Agradecemos la invitación y bueno, la participación aquí en este encuentro con todas estas cuadrillas. Muchas gracias y hasta siempre. Vamos con unas coplas de aguilanderos. Virgen y San José juntos pasaron el río, en una cuna de flores llevan al niño metido, y en una cuna de flores llevan al niño metido. La Virgen y San José juntos pasaron el río. Oh,
del aguilando te pido, si no me lo quieres dar, ojalá que te se seque y el panizo en el bancar, ojalá que te se seque y el panizo en el bancar, y el aguilando te pido, si no me lo quieres dar. Y allá arriba no han dado una torta más de cosa. Estamos esperando panizo para hacer rosa. Y aquí estamos esperando panizo para hacer rosa. Y allá arriba no andamos una torta más de cosa. Este pueblo de Cañada, Dios les dé salud y vida, y trigo para su año, esta sí que es despedida, y trigo para su año, esta sí que es despedida. Este pueblo de Cañada, Dios les dé salud. Gracias. Bueno, le vamos a hacer entrega a Juan Pedro a... Pues igual, de un farolillo. A ver si puedo con todo. Y de una botella de vino con la pegatínica de nuestro Ramón, nuestro querido Ramón. Y nada, y muchísimas gracias por venir, porque estamos aquí al lado y nos encanta. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y gracias por el obsequio y nada, recordaremos a Ramón siempre. Muchas gracias. Bueno. Bueno, ahora queremos que suba en representación de la corporación del Ayuntamiento de Moratalla. Queremos que suba Juan Soria, Juan Soria o Rosy de Palma, una de dos. A darle también una botellica de vino y un... Ya que, bueno, es la única representación que tenemos del Ayuntamiento de Moratalla. Entonces, bueno, aunque no sea el equipo de gobierno que está gobernando, pero bueno, pues alguien tenemos, que no es poco. Muchísimas gracias, Juan, por venir. Muy buenos días. Muchas gracias, Sandra, y sobre todo enhorabuena a todas las cuadrillas que han participado en este día tan bonito que está haciendo aquí en Cañada de la Cruz. Y bueno, pues agradecer a Sandra, a toda la gente que está trabajando y colaborando para mantener estas tradiciones en nuestras pedanías. Y haremos, bueno, pues vamos a trasladar al equipo de gobierno pues esta... En este caso, pues este ofrecimiento que han hecho, ¿no? Y este galardón que han otorgado al Ayuntamiento de Moratalla. Muchas gracias a todos. Bueno, ahora queremos que suban nuestros amigos de la Posada Compañía. Si les deja la pancarta esta, porque igual regular, igual acabamos en almaciles. Igual que los de almaciles no han venido, somos capaces a nosotros acabar hoy en almaciles. Pues nada, que suban nuestros amigos de la Posada Compañía de Caravaca. Que, bueno, es el primer año que vienen aquí que como Posada de la Compañía, pues vamos, ya los conocemos de hace muchos años. Animeros de la Posada de la Compañía de Caravaca, en fin, y pues un saludo a toda Cañada de la Cruz y los vecinos. Yo quiero hacer un recuerdo también para
para Ramón, porque la última vez que se celebró este encuentro, esta junta de animeros, estuve aquí presentando un libro y hicimos una pequeña muestra de un juego de cuadra en el que estuvo muy presente Ramón. Y lo tengo muy en el recuerdo, así que vaya para él esta música. Pero esta distancia está bien. Muchas gracias. A ver lo que dice Antonio. Pues vamos a empezar, bueno, como bien ha dicho Jesús, pues darle gracias a nuestros amigos de Cañada de la Cruz por haber contado con nosotros y, por supuesto, pues al resto de las cuadrillas que están hoy aquí, amigos y compañeros de todas estas batallas que, para contribuir a que esto no se pierda nunca. Así que, pues nada, nosotros vamos a empezar la actuación de hoy con una malagueña cifrada. ¿De acuerdo? Aquí están nuestros amigos también del baile de Caravaca que siempre nos acompañan. Si quieren, pues ya pueden empezar ahí a colocarse que vamos a empezar a tocar. Venga, una malagueña cifra. Vaya, a ver que se coloquen. Ya lo he puesto el Antonio. ¿Qué le ha pasado? Ya le he puesto.
Estupendo. Yo creo que sí. No lleva guitarra. Ya, ya, ya. Sí, lo... Pase, claro, el acompañamiento. Ulises. Si no oímos la guitarra, me da igual. ¿Pero oír? Yo no oigo. ¿Pero qué me queda sin micro? Bueno, seguidilla. Bueno, vamos con una seguidilla. Seguidilla del 3. De cuáles quieres, ole, yo le conole de cuáles quieres, seguidilla te canto de cuáles quieres, ole, yo le conole de cuáles quieres, si tú quieres a los hombres, yo a las mujeres. No le vámonos, Juana, a los toros de Murcia que son mañana. Bueno, yo me conozco que no te quiera. Vamos a echar una hierbabuena, ya que estáis ahí animaicos, vamos con la hierbabuena. Cuando tú quieras. Hierbabuena. La hierba buena, hay que tener buena vida.
Muy bien bailado todo. Bueno, ahora vamos a hacer una gandula. Seguidilla gandula. Si no me tira, eso es si no me tira la pancarta. Me estoy peleando y tengo una pelea con la pancarta. Bueno, vamos a hacer una malagueña de Juan Breva. Gitana, échame si no me quieres.
Bueno, señores, pues muchísimas gracias y bueno, hasta el próximo año, si Dios quiere. Gracias a nuestros bailadores de siempre, que siempre están dispuestos a acompañarnos a todos lados. Mi pelea personal con la pancarta, creo que al final he ganado. Todavía te tira. No, mira, mira, no se rinde. Gracias a todos. Bueno, queremos hacerle entrega a los animeros de la Posada La Compañía de una botella de vino. ¿Quién es el más bebiente de los dos? Teodoro es el que más vino bebe. A ver, Teodoro es el que más vino bebe. Y usted a lo mejor es el que más vista le falta. A usted le dejamos la velilla para que más vista le falta. Vale, venga. Pues nada, le hacemos entrega de nuestro obsequio y nada, y muchísimas gracias por venir. Muchas y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros por habernos invitado. Bueno, hasta la próxima. Vamos a ver, dar las gracias a Cañada Cruz, que hacía yo personalmente lo menos 15 o 20 años estando cerca, que no había venido aquí en plan de música, que no fue ayer. Dar las gracias por el obsequio, dar las gracias por habernos invitado a venir aquí a pasar un buen rato en nombre de los animeros de la Posada de la Compañía. Y qué voy a decir, que muy agradecido y hemos estado muy a gusto. Bueno, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a vosotros por venir.